vestido. ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, se llevaron mi vestido. Ayúdame a recuperarlo, por favor. Es mi vestido favorito. Claro que sí, mi amor. Enseguida te lo traigo, ¿bueno? Ay, casi me descubre. Buen día, señora. ¿En cuánto me vende su sábana? Son 1,000 pesos, señorita. ¿Cómo que una sábana va a costar 1,000 pesos? Está loca. Ya le dije, ¿son 1,000 pesos o nada? Pues ya veremos. ¡Suéltela! ¡Es mi sábana! ¡Pero yo la necesito más que usted! ¡Suéltela! ¡No! ¿Pero qué hace? Tu novio se va a enterar de toda la verdad. Y está a punto de descubrirte. Mi amor, pude recuperar tu vestido. Lo malo fue que no pude atrapar a ese degenerado. Pero tú, mi amor, ¿cómo estás? No estoy bien, amor. Esta señora me regaló su sábana para que me tapara. Y resulta que ahora me está cobrando 1,000 pesos. ¿Puedes creerlo? No, amor, no te preocupes. El dinero no es problema. Mira, señora, aquí tiene. Y por favor, deje de molestar a mi novia, ¿ok? Pero, señor... ¡Pero nada! Deje de aprovecharse de las personas. Vamos, mi amor, ¿sí? Amor, ¿crees que podría llevar a la costurera mi vestido? Mira, justo vi una por allá. Mi amor, este vestido está todo roto, mi vida. Yo te puedo comprar uno nuevo. Pero ya te dije que es mi favorito, porfa, amor. Será rapidito. Mira, yo te acompañara, pero ya me da vergüenza que me vean con esta sábana. Está bien, mi amor. Yo lo llevo. Me dijiste que en la esquina, ¿sí? Sí, por allá. Perfecto. Señorita, me regala la bola de copor más grande que tenga. Dios mío, nunca me habían dado tanto dinero por una bola de copor. Pero que sea rápido y la corta por la mitad. Lo que usted mande, señorita. Mi amor, he estado buscando por todas partes a esa costurera, pero no la he encontrado. ¿Estás segura que tú la viste? Sí, pero no importa, amor. La buscamos después. Ok. Vamos. Alto ahí. ¿Pero qué está haciendo usted aquí, vieja metiche? ¿Mi hermana? Sí, hermano. Tienes que saber toda la verdad. ¿Ustedes son familia? Sí, no voy a permitir que le sigas viendo la cara a mi hermano. Todo en ella es una mentira. No lo puedo creer. No lo puedo creer que me engañaras de esta manera, Lily. Todo esto lo hiciste por mi dinero, ¿verdad? Pues sí, es cierto. Pero tú también me querías solo por mi aspecto físico, no por mis sentimientos. Así que si tú me quieres terminar, yo lo hago primero. ¡Hasta luego! No puedo creer que haya terminado con esta mujer. ¡Ay, hermano! Es que tú nunca aprendes. Lily tiene mucha razón en lo que dijo. Y es que tú solamente te fijas en el físico. Las mujeres no valen simplemente por eso. También es importante los sentimientos, los valores. Tienes que entenderlo. Tienes toda la razón, hermanita. Muchísimas gracias por estar y por tus consejos. Te quiero mucho.